La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús, nuestro único mediador. Apocalipsis capítulo 13 y los versículos 4 y 5 dicen así: Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para que actuara 42 meses. Esta bestia de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que surge de la Roma pagana y crece hasta convertirse en un sistema de adoración mundial. De acuerdo a la historia, a Roma imperial le siguió Roma papal. Es decir, es un sistema que tiene que ver con religión, porque según Apocalipsis 13:5 dice, es un poder blasfemo. Ahora, blasfemia en el Nuevo Testamento está bien explicado. Es arrogarse los privilegios que solo son de Dios. Veamos bíblicamente dos ejemplos de lo que es blasfemia. El primer ejemplo, San Lucas, capítulo 5, versículos 20 y 21, dicen así: Al ver la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Segundo ejemplo, San Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, explica, siendo hombre, te haces Dios. En el caso de Jesús, las acusaciones eran injustas, porque él tiene la esencia y todos los poderes y las prerrogativas de Dios, incluyendo el derecho a perdonar nuestros pecados. Pues sí, él es Dios. Por eso San Juan 14:9 dice: El que me ha visto, ha visto al Padre. Y 1 Timoteo 2:5 dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Como nos damos cuenta, aquí hay un contraste. Hay un contraste. ¿Por qué? Porque el falso sistema de adoración, ¿qué es lo que dice? Bueno, que el sacerdote es el mediador entre Dios y la humanidad pecaminosa. Por lo tanto, el sacerdote terrenal también puede perdonar pecados. Y eso no dice la Biblia. Pero hay unas notas, porque alguien puede estar diciendo, usted está especulando. Bueno, hay algunas notas que están en su material guía allí, dice. Una de ellas dice: El Papa es de gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre. Y dice, es como si fuera Dios en la tierra. Y ahí aparece la fuente donde fue tomado. Otra aclaración: el Papa León XIII se jactó. Nosotros, los papas, tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Terrible, ¿verdad? ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos, solo tenemos a un mediador entre Dios y a los hombres, a Jesucristo, nuestro Salvador. Y dos, solo hay un Dios, y quien pretende usurpar a Dios comete blasfemia en lugar de o ponerse en lugar de Dios. Por lo tanto, anticristo también significa en lugar de Cristo. Eso
sí es blasfemia. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Blair. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.